tardes, buenas noches, a la hora que estén viendo este video. Oigan, aquí son madrugadas días, es de madrugada, son las 7 en punto de la mañana. Y miren, yo ando con la hinchazón que les ando manejando. Estoy más para allá que para acá. Aquí viene, pues obviamente el esposo, Nova, Porfirio y todos. Miren, andamos así, parecemos arañas recién fumigadas. Porque andamos en la calle tan temprano, porque me voy a hacer unos estudios de sangre. Oigan, es que ya me toca ir con el doctor estos días y hacerme, pues, lo de la tiroides. Oigan, cara de no. Y por fin viene dormido. Me toca hacerme los estudios del hipertiroidismo, a ver si he mejorado, no he mejorado. Y aparte me están haciendo estudios de, me pidió estudios que de triglicéridos y no sé qué más. Yo creo que para checar que pues ande bien en todo eso también, porque la vez pasada no me los hice. Y pues ahí vamos, oigan, ahí vamos, me van a sacar sangre. Nada más que andamos bien apurados porque el día de hoy nos van a, soñé con eso, que nos van a tapizar ya la pared de azulejo. Salió, oigan, no teníamos planeado todavía eso. Salió de que el pisero azulejero, pero ya chequeé, oigan, es que seguí aquí donde vivimos, dice pisero, y sí existe esa palabra, sí está en el diccionario. Entonces salió que iba a que podía venir hoy. Y dijimos, pues el esposo dijo, pues sí, ya de una vez, porque es el que queremos, o sea, es el que estábamos buscando, la persona, y va a venir ahorita llega ya en una hora. Entonces tenemos menos de una hora para hacernos el estudio y regresar a la casa, que realmente se tardan rápido, yo creo que 15 minutos, nos tardamos más en llegar. Y sí, ya, por eso ayer estuvimos ahí moviendo todas las cosas. Entonces sí, ya van a venir, qué emoción. Miren, aquí está, me pidieron un perfil bioquímico de 24 y un perfil tiroideo en un mes y medio, ya pasaron 2 meses. Pero está bien, estamos dentro del margen. Y pues ya vamos para allá. Ya llegué, que me piquen. Oigan, listo. Les digo que nos tardamos más en llegar en lo que me lo hicieron. Yo creo que me hicieron esto en menos de 5 minutos. Y luego me pasaron. Me gusta mucho venir a estos lugares de esta compañía. Me los hice aquí, oigan, en Cristus Mugersa, Centro de Atención Médica. No me pagan ni me patrocinan, pero la verdad me gusta mucho hacerme los estudios aquí porque siento que es muy rápido. No necesitas sacar cita y creo que tienen de lunes a domingo, pero sí tienen hasta cierta hora, porque después de cierta hora mandan los estudios y en el mismo día los tienes. Bueno, a excepción de unos, por ejemplo, yo me tomé varios y uno me sale hasta dentro de 8 días. Pero sí me gusta que es rápido. De hecho, cuando me alivié de Porfirio, me alivié en un hospital de esos, de esta compañía. Oigan, vamos llegando a la casa. Y pues oigan, me sacaron mucha sangre. Ya me quité la curita. Me dio alergia, vean, me salió ronchitas, ahí está. Ahí se ve más o menos. Pero bueno, oigan, me sacaron mucha sangre. 2 tubitos, entonces miren. Andaba de sangrón. Entonces, miren, una de esas me baja el azúcar, la presión. Todo me baja. Entonces, llegamos por unos taquitos de... Se me hizo agua la boca. No, ay, por fin ya se subieron a dormir. Llegaron y no quieren saber nada de la vida. Pero yo también en este momento no quiero saber nada de la vida. Pero tengo que estar aquí porque tengo que decir ciertas cosas en lo de la pared con la persona que va a venir. Pero miren, taquito de harina, oigan, yo checándome los triglicéridos, bueno, o sea, lo importante es las tiroides, pero ahora que me están checando lo de cosas así extras, que triglicéridos y todo, miren, yo comiendo esto riquísimo. Pero, yo hablando mal de Nova, diciendo que ya se había dormido, yo les quiero enseñar, el esposo, miren, bien chambeador, ah, está jugando. Quería enseñarles cómo está ahorita. Ay. Ahí está. ¿Cómo está el patio? Ayer estuvimos moviendo todo ahora para acá. La vez pasada todo fue para allá. Ahora para acá. Ay, qué rico está el clima ahorita. Está así. Vean. Ay, vas a tener que quitar las luces o quitar nada más esa parte.
Oigan, les estaba enseñando, es que se me cortó la inspiración porque estoy viendo que mi celular tiene una mancha en la cámara. Vean, ahí no se ve, pero si le pongo aquí, vean eso. Vean, sí se ve la bola, ¿verdad? Pero bueno, pues, ay, qué coraje. Pero lo bueno es que mi celular tiene garantía, entonces pues lo voy a estar llevando estos días. Pero miren, así se ve, ahí está ya. Y pues ya llegó, de hecho ya llegó la persona que nos lo va a poner. Y pues ya. Y pues ya, mis, me voy a comer los taquitos y ponerme a tristear con esto de la cámara. ¡Qué emoción! Ya llegó. Y a lo que nos truje Shencha, oigan, luego el esposo tuvo que salir a comprar unas cosillas que le hacían falta al pizero. Y quiero enseñarles, oigan, nada que ver de suciedad con la otra persona que estuvo viniendo hace algunos días. Y es que no les he contado todo, pero aparte de que esa persona nos trabajó bien, bien mal, o sea, que nos dejó mucho mugrero, nos estuvo poniendo muchos azulejos mal que se desprendieron a los días. Y este pizero nos estuvo explicando qué fue lo que pasó. Que para secado rápido. Si alcanza a notar, ahí se ven grietas. Sí. Es donde se arrebató. Y más si le dio el sol aquí. Prácticamente fue el adhesivo que estuvo utilizando. Y también nos dijo que fue la forma en que puso ese adhesivo, que debe de estar puesto verticalmente, no así con esos círculos que él lo puso. Y déjenme aclararles que este pizero sí es 100% pizero. De hecho, él ya nos había puesto un piso en la otra casa, pero estaba muy ocupado y no pudo ponernos este piso en aquella ocasión. Ahí nos estuvo haciendo unas modificaciones que ahorita les voy a explicar, pero ya quedó. Yo bien emocionado, oigan, porque se podría decir que así de construcciones ya acabamos con esta casa, oigan. Quedó bien bonito, bien elegantioso. Y que se llegue el día siguiente. Siento que todos estos días han estado en friega para mí, para todos. Pues que nos fuimos a comprar los zapatos un día antes de la entrada de la escuela. Y pues ahí estábamos, oigan, filas kilométricas, no había, nos dimos por vencidos. Fui al Soriana y en el Soriana sí había, oigan, y ya había ofertas y de muy buena calidad. Entonces a Nova pues sí le compramos sus zapatos, a Porfirio no, porque no le quedaban y no había de su talla. Nos pasamos al Walmart, oigan, a hacer compras de pánico de un día antes también, que me faltaban bastantes cosas, oigan, que libro para colorear. La verdad sí hubo cosas que no encontré, pues obviamente a quién se le ocurre ir a hacer las compras un día antes de la entrada de clase. Es verdad, de útiles, pues no, pues nada más a nosotros. Y pues ahí andaba corre y corre de que esto, que el otro, oigan, porque ya me empecé a apurar mucho, porque pues domingo, no, domingo nocturno de la casa de los famosos, oigan, yo ya estaba estresada, desesperada, ya quería sentarme en el sillón a ver todo lo que estaba pasando. Si ¿Sí te das cuenta que se me va a pasar la casa de los famosos? Amiguis, finalmente me siento a platicar con ustedes. Ha sido todo un caos entre el día de ayer y el día de hoy. Ya nos acabaron de poner el piso. No sé si se los conté el día de ayer. Ya no sé ni qué les dije ni qué no les dije. Creo que ya no les dije nada. Ya nos pusieron el piso el día de ayer. Hace ratito estuvimos limpiando el esposo y yo. Quedó bien bonito. No hemos acomodado las plantas, solamente que ahorita estábamos en friega buscando lo de los útiles de mañana, porque nos faltaban muchas cosas. Bueno, todavía nos faltan, pero gracias a Dios, gracias a las maestras, el día de mañana no van a estar llevando todas las libretas ni todo lo que les pidieron, de que el pinol, cosas de esas, no, todavía no, hasta la otra semana. Entonces, pues oigan, ahorita ando buscando, bueno, ya compré el papel lustrina para las libretas de mañana nada más. Me faltaban tijeras, zapatos, no tenía zapatos para llevar mañana. Ya los compramos en Soriana, que estaban muy bien en oferta. Fuimos a varias zapaterías, pero en una no había, en la otra había una fila kilométrica que no nos salimos de ahí y los terminamos comprando en Soriana, que la verdad están muy de muy buena calidad. Caritos, carísimos de París, bueno, no, caritos nomás. Y luego fuimos a una papelería y luego fuimos a Walmart y ay, no, a Soriana. No me tomen de ejemplo de dejar todo a última hora. No nos tomen de ejemplo de dejar todo a última hora. Me estoy perdiendo la casa de los famosos. Yo soy fan de la casa de los famosos. Y no, son las 10 y cuarto de la noche. Se acaba a las 11. Nada más que tenemos mucha hambre. El esposo, miren, está ahorita comiendo.
Una barra, ¿cómo se le llama? Palanqueta, no, palanqueta, sí es palanqueta. Una palanqueta, está comiéndose una palanqueta que compró ahorita en el Walmart. Y llegamos a los antojitos mexicanos. Oigan, pues ya es septiembre, ya se siente el mes patrio. O sea, ya mero va a ser septiembre, ¿verdad? Falta una semana. Entonces, pues ya se nos antojó. Y para llegar ahorita, miren, a sentarme, a aplastarme a ver lo que quede de la casa de los famosos. Y ya en la casa les explico todo, pero el piso ya quedó. Y tengo que llegar a forrar también, ya después de que se acabe la casa de los famosos. Y ya veo si ahorita les enseño o ya hasta mañana les enseño todo y acomodamos las plantitas que nos quedan. Yo creo que hasta mañana. Pero sí, oigan, prácticamente así ha sido nuestro día el día de hoy. Oigan, me estoy perdiendo la casa de los famosos. Se los vuelvo a repetir, chingüetas. ¿Qué está pasando? Y no me jala el internet. Dicen que está saliendo Arat en este justo momento. No sé. No, yo solamente quiero ver la casa de los famosos. ¿Por qué? Llegué justo para la ronda final de eliminaciones. ¡Ay! Está Nova y Porfirio bajando todo. Están ayudándome. ¡Ay! Me perdí lo más interesante, oigan. Pero bueno, al menos, pues estoy aquí viendo la final. Ya, o sea, la ronda esa donde los meten en las sillitas. Y que se acaba la casa de los famosos y pues regresar a la realidad, oigan. Pues sí, tenemos realidad todos. A forrar las libretas, a hacer las tareas pendientes de las vacaciones, a ponerle a todas las cosas nombres para que no se pierdan pues tan fácilmente, a arreglar las mochilas bien, que el contact... Que hablando del contact, yo me acuerdo que lo había comprado, pero no lo encontraba y dije, la cajuela. En la cajuela debe estar y pues ahí voy a la cajuela en plena madrugada, oigan. Tengo un mugrero en mi carrito, oigan. Tengo un mugrero porque como nos hemos estado mudando, sacando las cosas de la otra casa. Miren, ahí atrasito está el contact perdido porque ya tenía bastantito tiempo con ese contact, pero pensé que no teníamos. Y pues ahora sí regresar a la casa y a darle duro contra el muro, oigan, a forrar todo. Las libretas que nos pidieron, porque en serio que si hubiera forrado todas las libretas que van a llevar... No acabo en esa noche. Ahí estoy pegando los datos que nos pidieron, dejando todo bonito. Oigan, yo ya soy experta en esto del contact. Vea qué hermosura, vean la hermosura con la que forro, sin burbujas. Y pues ahora sí, a guardar todo, ya para dejar todo listo. Oigan, aquí se me estaban cerrando los ojos porque ya me quería dormir. Últimamente me da un sueño horrible. Amiguis, oigan, ya aquí es otro día. Es el día siguiente, ya es el regreso a clases. En esta casa ya nos bañamos, bueno, no vaya. Porfirio se está bañando y ya ahorita me voy a ir a hacer de comer. Bueno, ya he adelantado eso. Pero ya, hoy regresan a la escuela y ando en friega. Arreglándome para pues no ir tan fea yo también en este primer día de clases, porque ya después todo el año yo me voy algo fodonguis a dejar y a recoger a Nova, pero a Nova y a Porfirio, oigan, es que normalmente yo estaba acostumbrada a que Nova fuera, aquí está la Doki, de que Nova fuera a la primaria y Porfirio el kinder, y hoy es la entrada también de Porfirio a la primaria, entonces estoy muy nerviosa. ¿Cómo ven? ¿De quién es su segundo día de escuela? No, a tercero. ¿Y Porfirio? Primero. ¡Vámonos! Amiguis, oigan, después de tantos días, para mí, aquí andamos. Es que ha sido un caos entre ayer que es lunes, ayer que fue lunes, y hoy que es martes.
Pero ya nos estamos acostumbrando a la rutina. Ya voy por Nova y por Porfirio en su segundo día en escuela. Ya, yo estuve también muy nerviosa por Porfirio porque pues es su primera semana en primaria por primera vez. Y ya voy para allá. También no he acomodado lo que es el patio, por eso no se los he enseñado. Pero ya ahorita llegando y que llegue el esposo, que me ayude a mover las macetas, acomodar bonito y todo de todo. Finalmente quedó, ya quedó todo lo que queríamos hacer de relacionado a piso. Ya, se acabó eso. ¡Qué show! Había muchas cosas que yo no les había contado, pero pues ya quedó, oigan, ya quedó. Me encantó esta pared, estoy enamorada, así como que para unas fotos, así. Yo creo que en la imagen del video les voy a poner una foto dándome un besito con el esposo así. Que me encantó, está bien bonito. Oigan, pues prácticamente ya quedó. Ahí si ven una mancha negra, esa, es porque no he ido a arreglar el celular, porque quería primero enseñarles todo esto, pero ya lo voy a llevar a que lo arreglen. ¿A qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero ya quedó, vean, se ve bien bonito con los foquitos. Ya cambié el limonero para acá porque siento que le hace falta mucha luz. Como que ya no lo vi que creciera y aquí da mucho el sol. O sea, aquí el sol da todo el día. Se ve súper bonito, vean. También aquí ya acomodé esta plantita. Esta era la que estaba allá, la pasé para acá. Y pues vean, estoy enamorada de esta. También yo en la otra casa tenía un mueble en el patio. Ese mueble que ustedes ven aquí en el pasillo era de la otra casa, que también lo teníamos en el patio, así como que para jabones, que las pinturas. Ya me lo traje también porque está intacto ese mueble. Y le digo, pues aquí la Doki y la Navi, está este barandalito, porque aquí hacen pipis y popis. Ahorita están adentro, pero aquí hacen del baño. Oigan, aquí la verdad sí se ve muy feo eso, porque fue cuando nos levantaron la barda. Y nosotros tratamos de pintar, pero nos quedó muy feo. Pero esto lo vamos a estar pintando más adelante. Esta la vamos a estar pintando de un color que de al tonito del piso. Como, no sé, grisecito, beigecito, cafecito. Pero clarito, clarito, clarito. Nada más como que para darle algo de color a esa y a esa. Pero ya quedó, oigan, ya, bien padre. Ya me senté, pero sí estuvo pesadito todo esto de lo del piso. Porque, bueno, para empezar, esta persona que nos puso el piso fue súper limpio, oigan. Súper limpio, no batallé nada en limpiar, en nada. Y si nos estuvo cambiando pisos que nos había puesto la otra persona porque ya se estaban despegando. Esos dos, oigan, ese y ese que ustedes ven ahí, ya, o sea, estaban despegando y nada más teníamos 2 semanas con eso. Nos lo pegó y también todos los que se veían mal, nos los cambió. Nos lo cambió y ahí medio nos explicó que por qué pudo haber pasado eso. Y les digo, acá nos hizo como que una rampita, porque la Doki y la Navi exclusivamente hacen pipis y popis. El problema era que hacían pipis y popis y ahí está el desagüe de los mini splits. Ese es uno y ahí hay otro. Entonces, oigan, la pipis, mande. Ahorita voy y te lo checo. La pipis y la popis, pues oigan, más que nada la pipis se iba toda la orillita... Hasta el porche, oigan, hasta la calle literal. Ay, no, guácala, 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 guácala.
Entonces, como uno de estos, miren, ahorita les digo, este que está aquí, eso era un azulejo, eso que está ahí. Bueno, ese lo partió en dos, bueno, nos lo quitó porque se estaba también ya viniendo, nos lo quitó, lo partió en dos y nos hizo así como una rampita que sube y que baja, que sube y que baja. Entonces ahí ya la pipis se detiene, ya la pipis no avanza para allá, se queda aquí, se hace como que una alberquita de pipis ahí, poquita, pero oigan, de que me escurra por todo ahí, no, prefiero que se quede aquí. Y pues ya, oigan, nos estuvo checando todos los azulejos como quiera, y esos que nos cambió fueron varios, ya fueron reparados, todo súper bien, ya piso quedó perfecto, y lo que nos puso nuevo, pues oigan, más que perfecto, pues es que a este señor ya lo conocíamos, y sabemos que es un experto en poner azulejo, él es pisero de verdad. No saben qué tan enamorada estoy de este pedazo, menos de acá. Pero de acá sí. Aquí les digo, tenemos otra idea. Aquí vamos a poner una pergolita también y todo eso. Ya les he explicado y pues ya está. Pero amiguis, prácticamente yo aquí me despido. Están haciendo tarea. No voy Porfirio. Les digo, ha sido un caos estos días. Porque ni siquiera tuve chance de forrar libretas. Lo bueno es que no nos pidieron todas las libretas para esta semana. Entonces, pues ya se imaginarán, oigan, todo un caos con aquí construyéndonos esto, el otro y ya, pero ya, ya, ya. Y luego el celular que me salió la mancha. Amigos, yo aquí me despido. Muchísimas gracias por habernos acompañado otro día más. Ya saben, suscríbanse si aún no están suscritos. Denle like a este video si les gustó y si no, pues también denle like, Síganos en Instagram, cuando nos andamos por aquí, andamos por allá. Amigos, si Dios quiere, nos vemos en el siguiente video. Adiós, vamos a andar ya más seguido. Se los prometo, vamos a andar más seguido ya por aquí. ¡Adiós!